Hoy vamos a hablar de Malviviendo, que es una de mis series favoritas, y también de Los chicos de Different. Este vídeo es muy especial para mí porque esta serie y estas personas son una de las razones por las que yo me dedico al audiovisual. Yo soy Malgracia y vamos a analizar por qué triunfó Malviviendo. Buenos días, señora. ¿Qué tal por aquí? Una gaviota. ¿Perdona? Gracias. En este análisis no me voy a centrar tanto en la serie en sí, sino que me voy a centrar más en su creación, en cómo se creó la serie, y en Different, que son la productora que hizo la serie. Para hablar de Malviviendo, tenemos que volver al 2008, cuando un grupo de chavales se acababan de sacar un grado superior de imagen y sonido y no encontraban trabajo. Qué raro, ¿no? Llega el verano y David, como cada verano, se prepara para ir a su querida isla. Le insiste a su amigo Antonio para que vaya con él porque tiene una idea en la cabeza, pero si pasa el verano, esa idea se quedará en el aire y no dejará de ser una idea. Estaban haciendo el tonto con una bola del mundo, lo típico, ¿no? Donde dé el dedo, voy a ir. Y cuando le tocó a Antonio, dio justo en Canarias. Pues para allí que se fuera. La idea era hacer un capítulo piloto de una serie donde pudieran trabajar todos y que eso les sirviera como currículum para poder enseñarlo. En ningún momento se esperaban que ese primer capítulo iba a ser un bombazo. En Canarias liaron a Carlos, uno de los amigos de David, para que hiciera de actor y allí grabaron una de las escenas del que sería el primer capítulo de Malviviendo. Cuando volvieron a Sevilla, Antonio tenía 40 pavos que le había puesto su padre de gasolina, así que se fue a buscar a David y juntos se fueron a buscar localizaciones para acabar el capítulo piloto. En noviembre de ese año se estrenaba Malviviendo en YouTube. En esa época, YouTube no era la plataforma que hoy en día conocemos, sino que se había creado hacía 2 años y recién la acababa de comprar Google. David Sainz, Antonio Velázquez, Tomás Moreno, Javi Lería y Carlos Medrano decidieron apostar por ellos mismos y lo que lograron fue épico. Un amigo de ellos mandó el capítulo a Yonkis, que es una web donde subían vídeos de humor y cosas así. A Yonkis les encantó y también a todo su público. En pocas horas, Malviviendo ya tenía más de 100.000 reproducciones. A partir de ahí, el éxito era imparable. En esa época, 100.000 visualizaciones era una locura. Pensad que ni siquiera existía todavía la figura del youtuber. Hicieron algo tan diferente, tan divertido y que conectaba con tantísima gente que los medios se volvieron locos. Empezaron a salir en un montón de periódicos, revistas, reportajes, incluso llegaron a estar en el programa de Buenafuente, que los llenó de halagos y esto es lo que acabó diciendo. Quería decir una cosa, esto también es una lección para tantos y tantos directivos de televisión que buscan y buscan y buscan. Fíjate como los tiempos actuales, la inactividad en España provoca que la gente busca, la vida pide paso. Y yo creo que los guiones, las buenas historias piden paso. Así que si seguís currando, os va a ir bien. Y todo esto solo con 40 pavos de gasolina. Esta serie ya forma parte de la vida de muchísimas personas. Por ejemplo, mis amigos y yo usamos muchas expresiones de esta serie como ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. ¡Aquí tienes tu caza! Me parto el culo, la verdad. Crearon un montón de personajes recurrentes y todos estaban guapísimos. Ramón el Gordo, el Gaviota, el Almeja, Bárbara, todos molaban un montón. Don Luis, el hijo de Don Luis, Luisito, todos estaban guapísimos. También había muchos cameos como el Zatu, los Morancos, los Vengamonjas o incluso el puto Ted Mosby de Cómo conocí a vuestra madre. Pero ¿de qué va Malviviendo? ¿Y por qué conectó con tanta gente? Pues en realidad la historia de la creación de la serie y la historia de la propia serie tienen mucho que ver entre sí. Refleja muy bien cómo funciona el sector audiovisual y cómo está España en general, que por mucho talento que tengas o por muy bien que se te dé algo, si no tienes experiencia, no te contratan. Y si no te contratan porque no tienes experiencia, no puedes ganar experiencia. Y entonces, como no tienes experiencia, no pueden contratarte. Y así el pez que se muerde la cola. Son chavales jóvenes que se buscan la vida día a día y que ante cualquier adversidad siempre tienen a sus amigos para apoyarse. Y así es como nos cuentan las historias del negro, el zurdo, el caqui y el postilla. Y más adelante, el rata también. Así son las primeras líneas de diálogo de la serie.
¿Saben el amigo de su hijo por el que sospechan que el niño fuma? ¿O el novio de su hija por el que se preguntan en qué han fallado al educarla? Ese tío con mala pinta, al que miran de reojo y al que las señoras temen y evitan por la calle, soy yo. Pues obviamente conectó con muchísimos jóvenes que no sabían y no tenían muy claro qué hacer con su vida y lo único en lo que pensaban era estar con los amigos. Pues sí, entre ese grupo de gente estaba yo. Yo no acabé el bachillerato, de hecho no llegué a sacarme ni primero. No me gustaba ninguna asignatura, sí que se me daba un poco bien la química y también hacía unos años me gustaba hacer vídeos con mis amigos haciendo gilipollas y los editaba con el móvil. Tenía un Nokia N95 que tenía unas funciones para editar que para la época estaban de puta madre. Podía poner cámara lenta, podía cortar, podía duplicar el vídeo. Se podían hacer unas locuras guapísimas. Y ese fue mi primer acercamiento con el mundo audiovisual. Pero en realidad nunca se me pasó por la cabeza que me podía dedicar a esto. Cuando dejé el bachillerato, yo ya conocía a Malviviendo y también conocía su historia. Y con esa inspiración decidí apuntarme a un curso de audiovisuales. Pero por desgracia, fue un desastre. Empecé el curso en el segundo trimestre y entre eso y que yo tampoco estaba pasando por un buen momento, de hecho estaba pasando por uno de mis peores momentos, lo acabé dejando. Después de eso me saqué la prueba de acceso a grado superior y como de las asignaturas que había, pues química era la que más o menos se me daba mejor, decidí apuntarme a un grado superior de química, que también fue otro completo desastre. Conseguí sacarme el primer año, pero no me gustaba y no me veía trabajando toda mi vida en un laboratorio. Quería dejarlo otra vez, pero no sabía qué hacer. En esa época me gustaban mucho las zapatillas, las bambas, y me planteé estudiar diseño para hacer zapatillas. Pero tampoco me gustaba mucho el dibujo, se me daba fatal, y veía que ese tampoco es que fuera el camino. Así que tenía 22 años, tenía muchísimas dudas, y sentía en mi espalda muchísimos fracasos. Pero bueno, lo que estaba en juego era mi futuro. Yo quería dedicar mi vida a algo que de verdad me gustara y que me hiciera feliz. Y justo en esa época aparece Entertainment, una nueva serie de los chicos de Different. Era una serie en la que mostraban cómo era su vida después de Malviviendo y cómo era su día a día trabajando en la productora. Estaba rodado en formato de falso documental, como puede ser The Office o Modern Family. Y sí, otra vez estaban estos chavales haciendo lo que más les gustaba, logrando sus sueños y además enseñándome cómo funciona una productora por dentro. Aunque fuera ficticio, sí que la premisa era enseñarnos un poco cómo funcionaba. Ya me enamoré de ellos con Malviviendo y el viaje de Peter McDowell, pero es que con Entertainment fue un auténtico flechazo. Y entre muchas otras cosas, inspirado por esta serie y estos chavales, me decidí a intentarlo de nuevo en el mundo audiovisual. Y esta vez sí que fue todo un éxito. De repente, cuando iba a clase, me gustaba lo que me decían, me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Tenía ganas de ir y ver qué era lo nuevo que me iban a enseñar, cómo funciona una cámara, aprender a editar y todas esas cosas que para mí eran totalmente desconocidas, pero llevaba años haciendo desde el móvil. Entonces me dije a mí mismo, joder, ¿por qué coño no me han enseñado esto antes? ¿Por qué mi primer acercamiento al audiovisual fue un puto Nokia? Y estoy seguro que esto no me ha pasado solo a mí, y tampoco pasará solo en mi campo. Seguro que hay millones de chavales que no saben qué estudiar o qué hacer con su vida o hacia dónde dirigirse porque en los colegios no nos ponen facilidades para aprender cosas más allá de las asignaturas, como el cine, la música, el arte, la ciencia, que sí, que hay física y hay química, pero ¿cómo es por dentro? No sé, nos podrían haber hecho charlas con gente top de cada sector, no sé, con directores de cine, actores, músicos, científicos, yo qué sé, algún científico que trabaje para la NASA o algún economista incluso, es que yo qué sé, o enseñarnos cómo funciona cada sector por dentro. Por ejemplo, a mí me gustaba y se me daba bien la química, pero cuando me di cuenta de que iba a estar toda la vida en un laboratorio, es que se me quitaron las ganas. No me apetecía pasar toda la vida ahí. ¿Por qué no crear clubs, por ejemplo?
como hacen en Japón o en Estados Unidos o en muchos otros sitios. El club de arte y literatura, el club de interpretación, el club de cine. ¿Por qué no lo hacen? Los colegios deberían apoyarnos y animarnos a encontrar cosas a las que poder dedicar nuestra vida más allá de las asignaturas. Y bueno, después de este pequeño paréntesis, volvamos a Malviviendo. Otra de las cosas sorprendentes de Malviviendo es el cómo se corrió la voz por todos lados. Seguro que si le preguntas a algún amigo cómo conoció Malviviendo, te dirá que se lo enseñó un amigo. El boca a boca que se hizo, la verdad que fue increíble. A mí, por ejemplo, me la enseñó mi hermano. A mi hermano se la había enseñado un amigo suyo. A ese amigo suyo se la había enseñado otro amigo. Y a saber dónde terminaba esa cadena. Cuando me lo enseñó, solo había tres o cuatro capítulos. Y al momento me enganchó. Y le pregunté, ¿cuándo sale el siguiente? Y me dijo, el mes que viene. Y claro, es que como funcionaban ellos era escribir el capítulo, rodar el capítulo, editarlo, subirlo y vuelta a empezar. Escribir otro capítulo, rodar capítulo, editar capítulo, subir capítulo. Todo eso pues les llevaba un mes o dos. Entre temporada y temporada también hay varios años de diferencia. Y es que lo que había empezado como un vídeo para hacer currículum y poder enseñarlo y conseguir trabajo, se había convertido en una serie de verdad. Siguieron haciéndola para ver si conseguían trabajo y sobre todo para los fans. Nos la daban gratis. Estaba en YouTube y de hecho sigue estando, está entera en YouTube. Lo hacían con el menor presupuesto y no cobraba nadie, ni ellos, ni los actores, ni la gente involucrada. Lo que crearon fue algo espectacular, la verdad. Y aunque Malviviendo sea su producto estrella, porque es la que les dio a conocer y es la que ha estado en Italia, en Francia, en TNT, pues no todo se queda aquí. Tienen muchas más cosas. ¿Os acordáis que antes os he dicho que salieron en el programa de Buenafuente? Incluso llegaron a estar en el programa de Buenafuente. Pues Buenafuente, aparte de ser el presentador de Late Nights por excelencia, también es uno de los mayores descubridores de talentos cómicos de España. Él, por ejemplo, impulsó las carreras de Silvia Abril, de Edu Soto, que era el nen de Castefa, o del mismo Broncano. Que recordemos que si Broncano ahora es mainstream, es gracias a Buenafuente, que la resistencia está producida por el Terrat. Y el que le dio la oportunidad a Broncano y decidió confiar en él fue Buenafuente. Pues lógicamente también se fijó en ellos. Hicieron una miniserie que se llamaba Power Wonders, que estaba producida por el Terrat y era para Adult Swim. Y ahora también le ha dado a David Sainz su propio Late Night para Playz, que se llama Parking Karaoke. Pero antes de esto también hicieron El viaje de Peter McDowell, Flaman y algunas campañas de publicidad. Luego vino Entertainment y ahora están a saco con Playz, donde ya han hecho Mambo, Criminalística, Jirafas, el podcast y Grasa, que ya están con el rodaje de la segunda tempo. Aparte, también han hecho alguna película y han participado en muchísimos festivales de cine y de cortometrajes. Algo que tienen en común estos últimos proyectos es que están todos destinados para plataformas online. Ellos fueron unos visionarios y con poquísimo presupuesto crearon una de las primeras webseries españolas y para mí la mejor de España. Es cierto que el plan inicial no era seguir con la serie, pero al final lo petó tanto que acabó convirtiéndose en todo un fenómeno de internet. Por eso es normal que cualquier plataforma de contenido online esté interesada en ellos y en sus magníficas series. Ahora creo que puedo resumir todo este vídeo con esta frase de Entertainment. La gente que no se dedica al audiovisual, bueno, pues se cree que nuestro trabajo es fácil, ¿no? Y bueno, estos son horas y horas de trabajo, es máximo estrés, son noches en vela. Pero bueno, este es el trabajo que nos gusta y tenemos la suerte de poder dedicarnos a él, ¿no? Y eso es la polla. Muy bonito, ¿no? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta lo que estudias? ¿Sabes qué vas a estudiar? Todos podemos elegir lo que queremos hacer. No importa la edad que tengas o lo que la gente espere de ti. Es tu vida. ¿Qué quieres hacer tú? Creo que es importante que nos hagamos pensar y reflexionar sobre los pasos que vamos dando a lo largo de nuestra vida. Hay que pensar qué cosas te gustan y a qué quieres dedicar tu tiempo. Y no pienses que ya es tarde, que ya tienes trabajo, que tienes que pagar una casa, mantener una familia. Todo esto son razones, sí, pero son solo excusas.
Si de verdad quieres algo y te esfuerzas y pones todo tu empeño en ello, lo acabarás consiguiendo. Para ser feliz, puedes sacar el tiempo de donde haga falta. Obviamente no te estoy animando a dejar tu trabajo. Claro que no, eso sería una locura. Solo estoy diciendo que hay más opciones y que con dedicación, paciencia y esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa. Y si eres estudiante y no sabes qué estudiar, no te rayes, tío. Seguro que acabarás encontrando algo que de verdad te guste y que te haga feliz. Yo, por ejemplo, no lo encontré hasta los 23 años y lo tuve siempre delante de mí. También me flipa el marketing y la publicidad y llevo 4 años estudiándolo por mi cuenta. Hay que interesarse por las cosas que nos gustan y siempre con coherencia, claro. No vale decir, no, quiero ser futbolista, pero en realidad eres malísimo jugando. Cada uno dentro de sus limitaciones. Todos sabemos lo que podemos y no podemos hacer. Así que no te rindas nunca y lucha por lo que quieres. Y bueno, espero que este vídeo os ayude y os haga reflexionar. El equipo de Different logró alcanzar su sueño de trabajar de lo que les gusta y yo, inspirado por ellos, también lo he conseguido. Y ahora me encantaría que este vídeo sirva para inspiraros y para que lo logréis vosotros también. Muchas gracias a todos, suscribiros al canal para apoyar este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo.